propios labios la confirmación de lo que para mí es una certeza. Libremente convencido estoy de que en los 1000 días, en las 1000 leguas que nos han separado, han sido suficientes para poder extinguir esa flama que nos habita en mi corazón. ¿Desde cuándo escucharás ahora la verdad? ¿Es posible esa certeza de la que hablas fue una quimera? ¿Una ilusión? Las llamas que orgullosamente encendiste terminó por extinguir sofocada por el peso de 1000 días, la distancia de 1000 leguas, y por una ceremonia celebrada ante los ojos de Dios y de los hombres, y que me obliga, por tanto, a guardar fidelidad a mi noble y digno marido. Mientes, Sandra, mientes. Me hiciste un juramento donde prometiste esperarme durante 3 años, y si bien el plazo venció hoy mismo, él me aquí de vuelta. Te exijo que lo cumplas. Pero Horacio, ahora estoy desposada, no podría, aunque quisiera, corresponder a tu demanda. Pero, ¿por qué aceptaste irte a ser un romano? ¿Por qué me traicionaste? Mi padre me obligó. ¡Mientes, Isabela, mientes! Te lo juro. ¿Ves? Estás mintiendo. Si te obligó, eso significa que aún me amas. Yo no quise decir eso. Sí, aún me amas. Se ha dignado a consumar el matrimonio con su familia recién desposada. La más hermosa de todas. La condición. La condición. Pues porque tu marido no ha consumado el matrimonio aún. No consumó el matrimonio la noche de ayer. Tú te niegas a consumarlo hoy. Lo cumpliré, gracias. Puedes estar seguro. No sé si podré estar seguro, pero una vez más depositaré mi confianza.